El negocio de frutas y hortalizas es de gran dimensión en todo el mundo. Al igual que en los cultivos extensivos, los vegetales han ido incorporando en los últimos años nuevas tecnologías que le ha permitido aumentar no solo la calidad, sino también los rendimientos por hectárea. Es por eso que AgroTV viajó a la central de Géminis en Chile, uno de los centros de investigación y desarrollo más importante del mundo, para conocer bien de cerca los vegetales que saldrán en los próximos años al mercado. A solo 70 kilómetros de Santiago de Chile, en la localidad de Melipilla, se encuentra uno de los centros de investigación y desarrollo de semillas hortícolas más importantes del mundo. Hasta allí viajó AgroTV para conocer la gestación de la genética Géminis. El negocio de la hortaliza para Monsanto en Sudamérica tiene un nicho muy importante. Actualmente se dice que el negocio total de semillas en Sudamérica es alrededor de los 202 millones de dólares. Monsanto tiene una influencia en ese mercado del 30% aproximadamente. El mercado sudamericano es muy importante, puesto que es donde tiene una meta muy ambiciosa, principalmente apuntando al mercado brasileño, que es un mercado inmenso. ¿Cuál es la importancia a nivel global que tiene Chile como país productor y exportador de hortalizas? La importancia que tiene Chile, somos uno de los tres países que producimos a contratación del hemisferio norte. Somos el principal aliado para nuestros socios comerciales que están en el otro hemisferio. La compañía dentro de vegetales trabaja 23 especies, de las cuales 21 especies las hacemos acá en Chile. Por lo tanto, es un país muy potente. Tenemos una política agraria que va acorde con los nuevos tiempos. Tenemos una economía muy estable. Entregamos como país, como equipo de producción Chile, entregamos a Monsanto una reliability, una confiabilidad muy, muy potente, donde lo que decimos que vamos a producir, lo producimos y podemos tener el lazo que necesitamos hasta el cliente final, muy responsablemente, con mucha credibilidad. Y que a Monsanto eso le genera una mayor confianza con los clientes, con nosotros, y aporta mucho al negocio. ¿Y cuántas son las hectáreas que tienen en producción a nivel país y que realizan de semillas, tanto de exportación como de investigación y desarrollo? Nosotros estamos acá divididos en producciones nacionales, que hacemos alrededor de 3.500 hectáreas, de las cuales el 25% lo hacemos con tollers o terceras partes, compañías que nos prestan un servicio. El 70% lo hacen agricultores en forma directa con nosotros y un 5% en nuestro site, donde los principales sites de producción que tenemos son Santa Julia y Melipilla, y están enfocados a producir aquellos materiales importantes de la empresa que están en las etapas precomerciales. Una etapa comercial es la que llamamos, la que hacemos con agricultores, la que principalmente hacen nuestros tollers. Las etapas precomerciales, donde el contenido de trabajo de años, tiene que pensar que para sacar una semilla a comercial necesitamos alrededor de 7 años de investigación. Y nosotros estamos en los primeros 6 años, se trabaja en puro home farm, o se trata de trabajar en puro home farm, y después las últimas etapas finales son las que hacemos con agricultores, donde las producciones son más extensivas y ya tenemos un mayor conocimiento y mayor manejo de los materiales. Una de las herramientas importantes del proceso es la selección de las semillas para ofrecer a los diferentes mercados un producto adaptado a las condiciones locales. En un site como Melipilla, hoy día podemos llegar a tener especies muy distintas. Podemos, en una temporada, entre especies que se cultivan durante el invierno y especies que se cultivan durante el verano, podemos llegar a tener 15 variedades distintas. Y dentro de esos materiales o variedades, especies, hay de una especie, un melón, podemos llegar a tener 15, 18 materiales distintos. Tengo que pensar que de las 3.500 hectáreas que hacemos acá en Chile, se hacen, nosotros le llamamos PO, que son el número de contratos, alrededor de 1.600 contratos. Son superficies bastante pequeñas, donde en promedio, en un home farm, tenemos alrededor de 800, 700 PO. O sea, son producciones muy pequeñas, desde 200 metros, desde 100 metros, hasta no más allá de una hectárea, y de aquellos materiales que son sumamente importantes. Estamos en contratación con Estados Unidos y con el resto de los países, y dentro del organigrama es el fondo más importante que tenemos dentro de la compañía a nivel nacional del rubro vegetales. Acá en Melipilla también un objetivo estratégico es cuidar nuestro germoplasma. O sea, tenemos las variedades más importantes, se podría decir, que tiene la compañía, las estamos produciendo acá en Melipilla, que son las fases 4,
Acá en Melipilla también se está produciendo mucho lo que es materiales toxi y fundación, que son los parentales, se podría decir que son los que van a servir para hacer los híbridos, ¿ya? Entonces acá en Melipilla también es un punto muy estratégico, la contraestación que llevamos con otros países, y es un lugar que para los genetistas, las personas que vienen del extranjero, un lugar que cumple con sus expectativas en lo que ellos esperan en cuanto a calidad, desarrollo de planta y calidad de semilla. ¿Cuántos son los invernáculos que posee en estructura Melipilla y las hectáreas a campo abiertas para hacer la producción en cada cultivo? En invernadero tenemos una superficie aprox de 7 hectáreas y el fondo tenemos 120 hectáreas. De esas 120 hectáreas, 100 hectáreas productivas y las otras 20 hectáreas están divididas, por ejemplo, en zonas de estacionamiento, caseta de guardia y el bosque de eucalipto que tenemos para la planta de riles. Y acá en la zona en general, lo principal de nosotros a nivel de site es las producciones de lechuga MI, brásica y cucurbitácea. Y dentro de las cucurbitáceas, lo principal es el melón y el pepino, y en las brásicas tenemos el brócoli y el coliflor. Podemos llegar a manejar en brásicas esta temporada. Tenemos cerca de 20 variedades en lo que es fase 4 y alrededor de 80 materiales que son stocks y fundación. En lechuga llegamos a tener esta temporada aproximadamente 15 materiales y en cucurbitáceas, en lo que es melón y pepino, aproximadamente 20 variedades. Es muy variable de un año a otro la cantidad de materiales que podemos tener por especie. Pero sí, lo que te acabo de nombrar, las especies de cucurbitáceas, brásica, lechuga MI, y un poquito menor superficie la solanácea es como lo más importante que estamos realizando en este momento dentro del site. Tomate es algo experimental todavía, estamos probando una producción limpia que están exigiendo a nivel europeo, producir bajo condiciones limpias, pero un proyecto que todavía está en pañales, que es una superficie muy pequeña, que son media hectárea. O sea, algo experimental que recién lo estamos implementando, y una vez que implemente y aprobemos, va a ser también una ventana muy de producción que puede traer muchos dividendos acá para el site en general y a nivel nacional también. Con el objetivo de producir más alimentos, la preocupación no es solo desarrollar híbridos con mayor rendimiento, sino también focalizados en lo que demanda el mercado. En el site Melipilla estamos implementando unas áreas que son de producción limpia, Clean Seed Production. El objetivo principal de esto es salir con una semilla libre de virus y bacterias, que son nuestros principales enemigos que todavía no tenemos bien controlados. Hongos, insectos, estamos en un muy buen pie, los tenemos bien controlados, tenemos material, pero bacterias y virus han sido la pelea de los últimos años y estamos trabajando en zonas muy limpias, donde tenemos acceso regulado, donde la gente que ingresa hace ingreso con vestimenta especial, que se cambian todos los días o cada vez que hacen ingreso a un campo de un material distinto o van trasladándose de campo, tienen que desinfectarse manos, pies, zapatos, usar equipos que sean de fácil limpieza, ropas, cambiarse ropas todos los días. Hay una serie de procedimientos y de procesos para poder sacar una semilla un poco más limpia o mejor, de mejor calidad. Continuamos en AgroTV desde Melipilla, Chile, conociendo bien de cerca las tecnologías incorporadas y que agregan valor a frutas y hortalizas y que se comercializan en 150 países del planeta. Seminis vende sus productos a distribuidores y mayoristas en más de 150 países y territorios. La exportación es uno de los ejes del desarrollo realizado en Melipilla. Parte del equipo de Monsanto Vegetales somos alrededor de 250 personas que trabajamos todo el año contratados. Temporales llegamos a tener en el PIC 800, 900 temporales en nuestras tres plantas que son Biluco, Melipilla y Santa Julia, de los cuales hay un porcentaje de alrededor del 20% que tenemos siempre en el site. O sea, tenemos los 240 más 200, 150 personas que están constantemente trabajando con nosotros, prestándonos apoyo. Para nosotros la seguridad es lo primero. En cuanto a algún proceso nos revista algún grave peligro, no lo hacemos. Si hay un proceso que desde el punto de vista productivo sea muy importante, pero que revista algún tipo de riesgo para nuestro equipo, para nuestras personas, simplemente no se hace. No se transa la seguridad en esta empresa. Nuestra prioridad como para producir son seguridad, las personas, y después viene calidad. Y después vienen todo el resto. Vienen
la producción, cuántos kilos. Si tenemos un site que no cumple con las medidas de seguridad estándar que pide Monsanto bajo normas estadounidenses, simplemente el site se cierra o nunca abre. ¿Cuál es la visión y el manejo de un recurso limitante que es tan importante como el agua en todo el sistema, desde el momento de la siembra hasta la cosecha? Es ser súper eficiente en lo que es riego, manejar controlada y eficientemente el riego, llevar registro, no regar por regar, ocupar mucho la tecnología que tenemos a mano, utilizar equipos computarizados de riego, utilizar tensiómetro, todas las herramientas que actualmente nos está ofreciendo el mercado, hemos tratado de ir incorporándolas de a poco en nuestros campos. Una de las herramientas para conservar los recursos es hacer un riego eficiente y la reutilización del agua en otras actividades. Tenemos una planta que es la que lava los cucurbitáceas principalmente, que genera riles y que lo estamos reutilizando en un bosque de eucalipto de 10 hectáreas que tiene ya hace 5 años y está aprobado por las entidades nacionales para poder eliminar nuestras aguas en el bosque y que sea consumida por el bosque y crear una masa vegetal importante y que es un aporte para nuestra zona. El bosque de eucalipto, la función principal es poder recibir toda el agua que se genera a través del proceso de lavado de semillas. Toda la producción que llega tanto de los fondos propios como de los agricultores y que se lava en la planta que tenemos acá en Melipilla, toda el agua que se genera se va a una piscina de acumulación y esa agua es la que nosotros estamos utilizando para regar todo lo que es el bosque de eucalipto. El beneficio, primero, es un ecosistema que nos está ayudando al medio ambiente y segundo, también nos ayuda por el tema de la sustentabilidad con los vecinos, porque al estar lavando volúmenes tan grandes de semillas generamos mucha agua y esa agua tiene que ser consumida por alguien y los eucaliptos nos ayudan en ese es el propósito de ellos. Son unos árboles muy consumidores de agua. Entonces evitamos los malos olores, evitamos la acumulación de agua por varios días en las piscinas de la planta de riles. ¿Cómo está visualizando por parte de la compañía el gran potencial que se encuentra en Sudamérica, no solo para producción, sino también para consumo? Sudamérica se cree que de estas 200 millones de dólares que tiene de venta de semilla hoy día, de aquí al 2016 debería incrementarse en un 6,5%. Monsanto pretende, de ese 30% que hoy día tiene, que vienen siendo algo así como 70 millones de dólares en venta, pretende alcanzar un mercado de 100, 120 hasta 140 millones aquí al 2016. Pensando en los consumidores, uno de los temas en los que se trabaja desde el laboratorio son las características organolépticas buscadas en los nuevos materiales. Cada día están saliendo variedades que son más innovadoras, que son más precoces, que son más productivas, que tienen características organolépticas que el agricultor de a poco las va introduciendo en el mercado. Por lo tanto, yo creo que a futuro veo un crecimiento muy grande lo que es el rubro de vegetales, sobre todo viendo uno cuando ve, toma el diario y lee que hay gente que está muriendo de hambre en el mundo y que lo que más hay en este momento es escasez de alimentos. Creo que vegetales tiene una ventana muy grande de crecimiento a nivel de futuro. Yo sé que la compañía tiene muchos planes para ir creciendo, para estar trabajando en variedades muy buenas que yo creo que el agricultor a futuro sí o sí las va a tener que tomar. Nuestra misión como equipo de producción, que es muy potente, es producir más, conservar más y